Estamos listos para Necesito una amiga. Ay, Dios. Qué difícil, ¿no? Qué cosa tan sencilla decir amiga. Pero ¿y quién sabe ser amiga en estos tiempos? ¿Quién? ¿Quién con tanta cosa en estos días donde la gente busca ver en qué te equivocas o qué haces mal? Para después exponerte y burlarse de ti. La gente que quiere acercarse en tu entorno para enterarse de lo que pasa en tu vida. Y después, ahora sí como dicen, ¿no? Andarlo bufando por todos lados. ¿Necesitas una amiga? Aquí estoy. 913-406-8659. Mandas un mensaje de texto y tú y yo nos ponemos en contacto en este momento. Terminando la transmisión, ya no, porque ya me fui. 913-406-8659. Y recuerda que esto no tiene nada que ver con consultas, con preguntas, con dudas. Son amigas platicando, son amigas riéndose, son amigas contando una historia. No quiero que me mandes el texto porque me querías saludar, no. Yo soy la amiga que está para los pedos, para los problemas, güey. En una piñata, en una fiesta, no estoy yo. Pero tienes un problema, hermana. Te está llevando la chingada. Hay esos momentos en los que dices, se me está juntando el cielo con la tierra. Hermanita de mi vida, cuentas conmigo incondicionalmente. Hello. Hola, Jessy. Hola, tu hermana de Bad Bunny. Hermana de Bad Bunny. Oh, verga, no te entendía, ¿eh? Así. Ay, yo no sé, el papá del Bad andaba tirando leche por todos lados, que hasta debe haber alcanzado tu mamá. Ande, no. Ay, madre, mira, ¿ves? Ay, no. Ya empezamos riéndonos, carita de verga. Si después de esto terminamos llorando, era, ya es otra historia. ¿Estás de acuerdo? Esto es lo más seguro, y este no sé yo, seguro. No sé. No, no sé, doña Leti, no lo sé. Pero por lo pronto, ya nos reímos. Ay, no. Como quisiera que te quedaras conmigo una noche, Jaime. Ay, doña Leti. Fíjate, doña Leti queriéndose coger al Jaime. Ande, no. Sí, ay, la no. Verdad, sí. Oye. Se ve la necesidad que tiene doña Leti. Porque... Pero fíjate la cosa de doña Leti, hermana. La situación en la que se ve y ella quiere un hombre que no sé qué. Que... Ay, doña Leti. ¿Quiere hombre y quiere cerveza? Y quiere dinero. Pero no le gustan feos, dice ella. Ella nomás quiere ser la fea. Ay, no. Doña Leti. Ay, no. Pues ya ves. Dice que ella no, el maíz no, ella no lo come. No. El maíz prieto no. Sí, no, ella no. Está como la de los frijoles. Sí, no, y lo dijo. No, el maíz es para los puercos. ¿Y con qué comió usted, doña? Sí. ¿A qué, doña Leti? ¿Es en serio, doña Leti? A veces sí, no siempre. ¿Verdad? A veces. Oye, mami. Ay, Jessy, qué bueno que me habla. Pues no sé si sea bueno, pero ya lo hice. ¿Qué pagó? Así, ¿no? Bueno, sí, cierto, porque yo creo que voy a terminar más cagada que nada. Ay, no. ¿Y luego? No, yo sí, pues así, tantas cosas que han pasado, a veces, tanta tristeza que traigo. ¿Cuántas cosas han pasado, corazón, desde que tú te fuiste y yo quedé esperándote, mi amor, y sin saber por qué? No me cogiste. ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ay! Es que cada quien la canta como la siente, hermana. ¿Y luego? No, mira, desde hace un tiempo yo he hablado mucho con mi mamá y quiero
quiero que ella entienda la forma de expresarme, ¿verdad? Porque pues ni la vida ha sido fácil para ella, yo creo, ni para mí tampoco. Desde que yo era niñita, pues yo pienso que tengo bastantes traumas en los que yo he ido trabajando solita, Su porque pinche madre. sinceramente nadie me ha Imagina, ayudado. de niña, ¿hablamos de qué edad? Ay, yo creo que desde que nací. Seas pendeja. O sea, ¿de qué edad según tú? Ya como desde de los 9 en adelante. Ok, de los 9. De los 9, ¿y el delante hasta cuándo llegamos? ¿Qué edad? Pues todavía es como que ando batallando Sí, pero ¿qué edad tienes ahorita? ahorita tengo 36 Su añitos. madre, comadre, 29 años con la misma mierda. Y luego. No, pero es cosa que yo he querido dejar atrás, pero a veces la gente vive tanto en el pasado. ¿Cómo quién o qué? Yo sé que no he sido una blanca palomita y eso yo y toda la gente lo sabe, pues era de que cometí mis errores, ¿A poco? pero yo nunca me he avergonzado de dónde vengo, de dónde anduve o qué fue lo que hice. Porque sinceramente, o sea, yo estoy aquí en Estados Unidos, pero me he enfocado en salir adelante Sí. y siempre poniendo adelante a mis hijos. Yo Sí. tengo 4 hijos. Ay, hija de Las mi dos vida. Ay. primeras son de un hombre que me golpeaba bastante. Gracias, Marisela, por ser nueva suscriptora en 69, Jessica Esotérica. Gracias, mi amor. Oye, ¿y luego, mamita? Él me golpeaba mucho, Jessy, Sí. y yo pienso que él se drogaba. Y yo tuve mucho miedo en ese tiempo de que le fuera a hacer algo a mis hijos. Sí. Hasta la fecha él vive más cerca de mis hijas que yo. ¿A Pero él poco? tampoco nunca se ha preocupado por darles algo a las mías. Okay. Pero yo vengo siendo la peor madre. ¿Según quién? Según mi familia, según todo, Ah, okay. por estar lejos de mis hijas, por preocuparme por ellas, Oye, pero tus hijas están con tu mami. están con mi mamá. ¿Desde hace Y yo cuánto? sé que mi mamá, ¿Desde hace cuánto, Lupe? pues desde hace como, yo creo que como unos 18 años. Ay, maná, pero ¿cómo le haces? Pero no es Digo, de que mami, yo no no te haya juzgo, estado con ellas. mami, no te juzgo. O sea, pero también entiende, o sea, 18 años sin mi mami, se siente cabrón, ¿no? ¿Qué estás haciendo, Lupe? Que se oye taca, taca, ta, ¿estás cortando Oh, es algo que o qué? estoy apodando. No, pues deja de podar y sienta el culo. Y luego, No, chingaditas sí, madres. hace 10 años yo me vine para acá, para Estados Unidos. Sí. Porque Pero tuve un son problema 18 años que no estuve en con México. ellas. Sí, pero no porque ella yo no, yo haya querido, O sea, yo ¿los iba a ver a mis primeros 8 hijas. años estabas en la cárcel o qué? No, mi mamá me corría de la casa. Porque ¿cómo andabas? Pues yo, Jessy, sinceramente, yo sí me metí a lugares a lo mejor donde mis hermanas no se hubieran metido. Porque mi familia, según, es muy recatada, porque mi A familia, ver, según. espérame recatada. 8 años en México. Como te digo, no te juzgo, carita de verga, ¿verdad? Pero tampoco te hagas la Virgen de Guadalupe. Se han dado de puta y de tremenda que dijo tu mamá, aquí no vas a estar viniendo a traerles cochinadas a las niñas, ni que las niñas te vean en condiciones que no estás. No, pero yo nunca llevaba nada a la casa porque yo A vivía ver, aparte, yo ¿andabas de borracha? sola. ¿Andabas de borracha? Sí. ¿Andabas de puta? Tal vez también. Ah, tal vez. Tal vez. Sí, porque en ese tiempo andaba con una persona que estaba casada. Pues no. Era, pero
vivir de comparaciones, vivir de que como tu hermana esto sí, Mamá, como pero tu ponte hermana. a pensar, ¿qué andabas haciendo, Lupita? No era para que te Ajá. dieran una placa de YouTube. Bueno, No, pero la vida mira, pasada no fíjate. define la vida del Bueno, presente, por ¿sí? eso, pero 8 años del tingo al tango y no hacerte a cargo de tus hijas estando tan cerca. Vamos por ahí. Pero sí las buscaba, y ¿sí? Sí Pues las buscaba, sí, me pero las llevaba a llevabas mi una vida de casa. la verija, hermana. Sí, lo sé. Ah, bueno, entonces, después exportas tu mierda para Estados Unidos, te vienes a Estados Unidos. Ya estás acá en Estados Unidos. ¿Qué hiciste en Estados Unidos? Trabajar. ¿Ahora de qué? De trabajar. Pues en el campo, en la fresa, que fue bien difícil para mí, pero nunca he andado haciendo otras cosas. Okay. Fíjate Fue lo que aprender oh. desde cero a trabajar en el campo, y Está eso es en lo bien, que ando ahorita, está y bien, estoy tranquilo. está bien. Ahora hay otra cosa. Entonces, ¿estabas trabajando? ¿No estabas en tu casa ahorita? No, estoy trabajando yo. Ah, no, entonces mueve el culo, hermana, porque si te ven parada te van a correr, sigue cortando, que eso es el tagataca. No, estoy trabajando y es. Ahora, acá también te has puesto tus tlapeguas. Pues ya tiene tiempo que no, ya se me metí a Estamos estudiar. hablando de amigues. ¿Te has puesto tus pedas? Sí, o sea, pero años atrás. Ahorita, créeme que me he enfocado mucho en estudiar lo del cabello, lo de las uñas, y es lo que estoy haciendo. He tratado de llevar ahorita una vida tranquila y más que nada para allá. Yo salí adelante, me he metido a cursos, a la escuela y todo eso. Ajá. Es de humano reconocer la mierda que hemos hecho Sí. Y y yo, como te empezar digo, y a mi mamá lo limpiarla. sabe. ¿Ok? Yo es lo que yo le digo a mi mamá: mami, tú sabes todo lo que he hecho y yo no te he escondido nada. Pero creo que soy la única que la ha sacado adelante sin. Sin poner un pero, pues. Sofía, te voy a hacer esta Porque. pregunta. Ajá. Y te la voy a hacer de amigas. Tú Sí. sabes. Sabes cómo soy. Sí, ¿Ya? sí, sí. Tú perdiste un hijo. No, yo. Yo no he perdido hijos. Yo los 4 hijos que he tenido, pues, han sido vivos, los he tenido. ¿Sabes por qué te pregunto de que si has perdido un hijo? Te veo tirada en el suelo. Y sangrando de tu parte. ¿Qué te pasó? Ay, espérame, llegó el colágeno. Así. Espérate que llegó el colágeno. Espérame tantito, mi amor. Dime, corazón. Ándale, acérquense, cabrones. Vos. Ni modo que de aquí para allá te lo vaya a agarrar. No llego, no alcanzo. Ni juntándolo los dos alcanza hasta acá. ¿Qué pasó, mi Un amor? cargador ¿Está muy pesado el güey o de qué? original de A ver, ¿cuál es esta madre? Este es para el Samsung. Oye, tú, Sofía, entonces, ¿qué fue lo que te pasó cuando estabas tirada en el suelo? Así como te digo que te veo, tirada en el suelo. Explícame. No, no me ha pasado nada de eso, jefe. ¿Estás segura? Mira, papá. Ten, nomás porque estás bien chiludo, llévatelo. ¿Cuánto es? Oh, lléveselo, Oh, cabrón. muchas gracias. De nalgas. Dale. Bye, flaquito, cuídense. Entonces, ¿qué fue lo que te pasó? Solamente como cuando viví con mi primer pareja, con la que me casé a civil, el papá de mis 2 primeras hijas, Sí. él siempre sí me golpeaba bastante, al grado de dejarme
tan grande. Ok, entonces eso. ¿Sabes por qué te digo? Tengo la sospecha que en ese tiempo estabas embarazada y no te habías dado cuenta. Tal vez sí. No las brujas. Y sabes también que hay otra cosa contigo. El dolor que te dejó un hombre que no es del que estamos hablando. Tú No, no has mi podido papá. superar el abuso de este varón hacia ti. En haberte fallado en la manera más cruel y más vil que te puedas imaginar. Sí. Fue una persona que me hizo tanto daño. Que hubieras preferido mil veces las chingas que te daba tu ex marido a lo que esta persona te hizo a ti. ¿Verdad? Y haz de cuenta que todo ese dolor lo transformaste en rebeldía, inconscientemente hablando. Y te rebelaste contigo misma al punto de tú mismo sentirte una basura como ser humano. Y aún todavía me siento yo. Traes el alma tan, pero tan lastimada, mi vida santa. Hay tanto puto dolor en tus palabras que no sé si sale saliva o sangre de tu boca. Mira, hay una frase que dice que las noches son eternas y las tuyas han sido eternas llorando, tratando de entender por qué a mí. ¿Verdad? En un punto, mamacita, que llegué hasta a pensar contra mi propia vida porque veía que no valía la pena ya tanto sufrimiento. Lo hice, sí, lo hice. Ya todavía pienso en que ya nomás digo que mis hijos más chicos estén grandes y yo ya me puedo ir. Y mira, eres otra de las enojadas con Dios. Porque si por un lado quieres decir que estás bien con Dios, en cierta manera tienes más coraje. Sí. Y dices tú, mamita linda, porque sí es cierto. Y lo corroboro dentro de las palabras tuyas. ¿Qué mierda ha sido la vida contigo, eh? ¿Qué mierda? Demasiado. Que cuando llegaste a decir dónde estaba Dios, estás tan perdida. Sí, sentí que estaba en un pozo, que no podía salir. Y sin embargo, no sé de dónde agarro fuerzas, este es mi hijo, no sé. Y que de verdad yo sé que a lo mejor Dios no me dio mis hijos, pero no sé ni para qué, si no he sido la madre que yo quiera. Pero es que yo no estoy hablando con la madre. Yo estoy hablando con la hija. Porque es la hija la que empezó a sufrir desde muy chiquita. A ti te abusaron, mi amor. Es algo que siempre he querido, como siento como que olvidé ese abuso de ti, pero algo en mi cabeza siente que sí,
porque en casa nunca estuvimos como libre de eso. Un tío mío miró a mi hermana cuando se estaba bañando. Y yo tenía como 7 años. Pero yo me acuerdo que alguien, a unos de quién, no tengo como la memoria clara. Yo me acuerdo que alguien me puso en su parte. Sí. Pero no recuerdo quién. Fueron muchas memorias que yo olvidé. Sí. Y sabes, yo cuando le dije a mi mamá que mi tío estaba viendo a mi hermana bañarse, mi mamá no me creyó. Y llegó mi papá y yo le dije, papi, mi papá andaba en un viaje largo. Y yo le dije, papi, mi tío Valentín miró a mi hermana bañarse. La estaba espiando. Sí. ¿Y qué dijo tu papá? Mi papá lo corrió de la casa. Fue lo único que me creía que yo le decía. Ahora también me quedé con eso de que mi papá murió de infección renal. Y mis hermanas todo el tiempo han dicho que yo tuve la culpa de que mi papá se muriera. Porque tú, según, lo preocupabas mucho. Ajá. Ok. Oye, ¿quién es César? No recuerdo. ¿No recuerdas? César Antonio. Antonio se llamaba el papá del abuelo de mis hijas. ¿Y en la familia había un César? Sí, creo que era un primo de mi papá. Estamos hablando de muertos. Ajá, César no recuerdo, pero Antonio era abuelo de mi tía. Okay. Nosotros, los seres humanos, tenemos algo en la parte espiritual que llamamos ancestros. Y ancestros es la gente que está primero que nosotros, parte de nuestra sangre. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno. Y de acuerdo a tus ancestros, es una marca que tienes de vida lo que estás viviendo ahorita. No es brujería, no es maldición. Es como en la mañana cuando hablaba yo de lo que Jesús tenía marcado por ley de Dios, lo que él tenía que pasar. Que no sé si recuerdes que todavía estando en la cruz, le dice, todo se ha consumado. O sea, como lo que tú querías, lo hice todo. ¿Eh? No me faltó nada. ¿Por qué traigo esto ahorita contigo? Porque tú tienes un propósito en esta vida que no se ha consumado. Y es el dejar ir las cosas. Empezar a aprender a vivir tu presente y alejarte totalmente de un pasado. Las memorias que se han borrado no las borraste tú. Son tus mismos ancestros tratando de curar tu alma y tu espíritu. Ojo, ojo, escucha bien lo que te voy a decir. Tú no fuiste violada, lo cual quiere hablar sexualmente hablando, pero sí fuiste molestada.
tocada, pudiéramos decirlo así. A la ley de los hombres de hoy, pues todo abuso es una violación. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque para mí una violación es lo que se llama una agresión sexual, y una agresión sexual también es que nomás te toquen tus pechitos. Pero la consumación del abuso, que es llevar a una violentación en tu parte femenina, no pasó, cariño. ¿Ya entendiste? Sí. Y esa es la gran duda en tu alma. Sí. Entonces, una vez curada esta parte, tú vas a poder evolucionar como tú quieres. Tienes muy bonita alma y muy, 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 muy bonita aura. El hecho es que está sucia, hay que lavarla, hay que bañarla. No sé si me entiendes. Es, imagínate una camisa que sacas del campo toda sudada y llena de tierra. Y era blanca. Porque esa prenda era blanca, ¿te acuerdas? Sí, sí. Bueno, la llevaste al campo y se manchó de sudor y de tierra. Si bien es cierto que no va a tener la misma blancura, va a quedar mejor de como estaba. ¿Me vas siguiendo? Sí, sí. Y tú quieres que esa camisa quede blanca como tú la tenías. No hay manera, hermana. Por eso la tallas y no la dejas. Porque nada vuelve a ser igual. Ese es el problema que tienes. Es que no, y es ahí donde chocas con tu mamá. Sí, yo he trabajado. Y es ahí donde chocas con tu familia. Y es ahí donde chocas contigo. Que doña Guadalupe Sebastián, aquí la que está hablando con la señora soy yo, no usted. Que llega un momento, mamacita, en que, haz de cuenta, te dicen, es que no nos tienes que enseñar la camisa tan blanca, así está bien. Y no, tú a huevo quieres dejarla blanca. No se puede, mami. Y esos son tus pleitos, a lo que tú llamas, estoy peleando con mis traumas. No, son las veces que estás tallando esa camisa. Sí. Perdóname el ejemplo, no tengo otra manera de enseñártelo. No, no, yo entiendo y yo sé que así son las cosas. Entonces, para como estaba de sucia, verga, la has dejado limpísima, pero para ti no está suficientemente blanca. No es suficiente. Sí, mami, y ahí es donde tienes esta chinga. Entonces, ya deja de tallarla tanto, que ya más blanca no va a quedar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El campo, la escuela, las cosas que quiero hacer. Mi familia, Jessy, porque en verdad yo, cada vez que yo cobro un cheque, te lo juro, Jessy, te lo juro, la mitad, luego, luego para mi mamá. No tienen, eso no tiene nada que ver, vida. Estamos hablando de la camisa. Sí. ¿Sí me entiendes? Sí. Eso es lo principal en lo que debes de trabajar. La parte económica, una vez que uno viene a este país, se vuelve un cajero automático, no te preocupes. Ajá. Somos como el cajero automático y somos el hospital de muchas personas. Cajero automático, porque de acá quieren sacar el efectivo que necesitan. Hospital, porque cuando están enfermos, antes de hablar al hospital, primero nos hablan a nosotros para mandarles para curarlos. Entonces, esa ya es una marca que tenemos los migrantes. Bendito Dios que tienes a tu mamá que puede ver y ha criado muy bien a tus hijas. Ajá, gracias a Dios. Entonces, es algo que yo le voy a agradecer toda la vida. Pero algo que necesito que hagas, ya no te pelees con tu familia. Tú dedícate a tu madre, que tu madre se encarga de tus hijas. Y así lo voy a hacer. Y deja de pelear tanto con ella. No le vas a ganar, amor, porque es tu mamá. O sea, como sea, es tu madre.
Sinceramente es lo que más quiero y quisiera que ellas se dieran cuenta que yo las quiero Mami, sobre todas las no cosas. tienes que decir lo que es obvio, pero acuérdate, en este mundo lleno de ingratitud, algo nos va a salpicar. Pues bueno, nos limpiamos la salpicadita que nos dan, ya, no la hacemos de pedo. Y si te cae en el ojo, que es donde arde bien culero, pues te lo lavas, hermana, ¿qué más puedes hacer? ¿Descansaste? Qué bueno, mami. Muchísimas gracias. Más me lo van a agradecer tus hijas. Porque si tú estás bien, tus hijas van a estar mejor. Mucho que te mejor. Gracias. Voy a seguir tu consejo y voy a poner en práctica. ¿En Muchas serio qué? gracias. Tantito. Ah, échale ganas, amor. Gracias, que tengan buen día. Tú también. Iba a contestarle a alguien, pero no. No quiero manchar este momento con esas tonterías. Y vamos a llevar al flaco al Salvador. Ah. Y la queso, así no. Ande, no. ¿Aló? No, pues híjalo, aquí estoy, mire. Hola, buenos días, buenas tardes ya. Fíjese, el jaló terminó en hola. Ande, no. Gracias, gracias Anoche por llamar. estaba una señora en el Marshalls. Ah. Y contesta el teléfono, aloha, querida. Yo, ay, no es cierto. Dije, ¿es en serio, Rudy Valencia? Aloha, querida. Gracias por llamar, gusto Pues en no había otra saludarte, hablar llamada, dije, contigo. pues esta. Así no. ¿Qué me cuenta, doña Pelos? Pues aquí trabajando. Es la vida del migrante trabajar de día y de noche. Así es. Dice Claudia Persables, no me gusta tu tos, Jessy, ni a mí sus comentarios a la verga, señora. Sálgase y ya no me oiga toser. La otra, no me gusta tu tos. Dice doña, lo que le debería dar miedo es que teniendo tos me dé diarrea, señora, porque donde tosa me cago. Y mija, la otra, no me gusta tu tos. ¿Y quién le dijo que le tiene que gustar lo que a mí? Ande, no, fíjate, la gente sufre hasta en culo ajeno, hermana. Cuéntame, dijera la Lucero, cuéntame ¿cómo? Las pecas de la Las pecas, espalda. así es, Ay, Dios. así es. Cuéntame, a ver. ¿De qué se trata el programa hoy? ¿Es en serio, Rudy Valencia? ¿Es en serio lo que oyeron mis ojos y lo que vieron mis oídos? ¿De qué se trata el programa hoy? ¡Ay, Mayafaque Sana Babisquets! ¿Es en serio? No, pues, wow. Mira, me quedé así. Wow. Te juro que nadie más la mamará como yo. Ay, no. Yo mejor me voy de tu lado. Vida mía. Ay, Diosito Santo. Mamá, oigo borroso.
Esa estuvo buena. Mamá, borroso. Ay, Dios, bueno. Bueno. Vamos a relajarnos. Vamos a pasarnos la chida. Hola, Hola. Jessy. Oye, mi amor, dame un segundito. Doña Luz María se está quejando y Lola Arias le da respuesta a su pregunta. Tiene que facturar. ¿Es a huevo? Ay, en tu página hay mucha publicidad antes de verte. Pues que en la tele no pasan comerciales o qué, fíjese, doña Lupe, hasta lo que le incomoda a esta gente idiota. ¿Cómo estás, Cochimuam? Muy bien, ¿y tú, Jessy? Pues aquí esperando ver con qué cosas salen ustedes, ¿viste? Estaba escuchando, viéndote ¿Qué estaba viendo? más bien. Ay, tantito polvito de hadas para las arrugas. Nomás que este polvito que no me caiga en el culo, mana, porque ese sí lo quiero bien arrugado. Porque mientras más arrugado, más apretado. Y luego, mi amor, ¿qué me cuentas? Por cierto, ya probé tu polvito y me encantó. ¿Verdad? Queda duro como cuando te los echa el chacal en la cara, así queda durito. Dijo una señora, ¿qué le pones, cabrona? Porque de repente lo siento así en la cara como tiesa. Le digo, pues son polvos de la vieja chipotona. Está bueno, también después de maquillarte queda muy Sí, bien el porque sirve para maquillaje. sellar, clara, ¿viste, querida? Oye, Me pero gusta. cuéntame, mi amor, las pecas de la espalda, dime. Yo hace un par de meses estaba con un dolor de cuello, entre el cuello y la media espalda. En eso yo hice el cambio de limones. Cambio de Yo limones he cambiado de y carril, he cambiado de luces, pero cambio de limones, doña Pelos. Mire, he cambiado hasta de relaciones, de posición. Ande, no. Traía un dolor de cabeza, hice el cambio de limones. Te alabe, hija. Y luego. cambié y ya luego a este dolor de espalda que el de cuello más bien y cuello y hombros fuerte me dio y como que algo me dijo límpiate con limón. Realmente Jessy, yo nunca lo había hecho. Yo los limones igual los empecé a hacer por ti porque pues ya ves todo lo que nos dices y pues se me quitó ese cansancio o ese dolor que Y traías. ahora quiere que diga Está como José Torres que soy curativo, que no, doña. Pues No, es su es que solito. fe, es la mano de Dios. Y la fe No, que uno eso. pone en las cosas que uno hace, dice, me voy a pasar un pinche limoncito, no me hace daño, a lo mejor en algo Sí, me exacto. ayuda. Ah, Clara. Exacto. Realmente, como te digo, yo nunca lo había hecho. No, no, Oiga, como te y no digo. vaya a empezar ahora con que a alguien le duele algo, ven, te paso un limón, con eso te curo. Voy a ver que ahora todas son curanderas. ¡Ande, no! No, ay, no las soporto las nuevas. Ande, no. Decirte que mi esposo estaba igual y le digo, ándale, pásate un ¿Qué limón. te dije, Juanita? ¿Qué te dije, Lupita? No llora. Fíjate que mi esposo se quedó también sorprendido porque también como dice, yo no sabía de esto. Se le quitó y dice, oye, dice, los remedios que da Jessy están buenos. Y le digo, y ya pasó. Después apenas, no tiene mucho, que está con un cansancio mi esposo y con dolor igual del cuello y los hombros. Y le digo, te voy a comprar una cebolla morada. Oye, hija de tu pinche culo. Oye, la otra. ¿Y al rato qué le vas a hacer un ceviche o qué? ¿Es en serio, Rudy Valencia? ¿O qué? ¿Y lo curaste con la cebolla morada? Y no vas a creer, Jessy, se me ayumbó la cebolla.
Haz de cuenta que como que se hizo, como si se hubiera caído la cebolla, ya ves que cuando Hoy se golpea. ya está como el Dalai Lama. Ay, no. Nada más te la mamo y te vas, le dije al niño. Y luego ya se sintió bien el vato. Mire, qué cosas, ¿verdad? Sintió bien y me dice, oye, dice, yo no sabía nada de esto, Oye, le digo, yo ojalá, tampoco. ojalá, y no le duele el culo y vaya a aceptar. Ahorita te compro una zanahoria. ¡Ande, no! ¡Ay, doña! Mija, ando tapado. ¡Uy, cariño! Déjame, voy a la tienda y compro un chayote. ¡Ay, Jesús! No, y es sí, ¿qué te pasa? Dijeras tú, no sé qué le vaya a gustar y para qué quiere. ¿Lo viste, querida? ¡Ande! Ay, ¡Oh! sí, no me aconsejes. No, yo no le aconsejé. Usted fue la que salió con sus cosas. ¡Ande, no, doña Lupe! ¡Qué miedo con usted! Y le digo, ay, no me hables de usted, Jessica. ¿Qué, Que qué? no, no, no estoy tan mal. ¡No! ¿Qué edad tiene mi pequeña golosa? Pues nada más 42. No, una niña. Sí. También tú te miras muy bien. No, yo sí estoy anciana a la verga, pero bien contenta. Eso es lo que me encanta de ti. Y cuando se me arrugue, ya les dije, me voy a estirar, me voy a inyectar el hocico, me voy a hacer lo que me tenga que hacer. Para eso tengo Y la dinero. queso. Y la Y la queso. queso. Sí, a Muy huevo. bien. Está muy bien eso. De verdad sí me gusta cómo eres. Yo creo que muchos quisiéramos ser una Jessie por ahí. No, lo que quieren es tener dinero, culeras, pero no hay. Aquella. Se casaron. Ay, no. Y pues sí te digo, Jessie, yo nada más quería hablar contigo para agradecerte de verdad lo que nos dices, los consejos y pues como tú dices, sea como sea, la envidia siempre está ahí. Oh, No te sí. envidian tal vez lo que tú tienes, porque pues como tú dices, no hay dinero, no hay que presumir, No. sino tal vez que no te vean, les envidias cómo te ven, ¿no? Te ven contenta, feliz, tal vez, qué sé yo. Claro. Eso es lo que realmente es lo que envidian. Está como ahora, envídienme, a las 7 de la noche tengo cita con un chorizo. Ajá. Dice, Andy, ¿y no. cómo consigues a los hombres? Pues no viste regalándoles cargadores para el celular. Mija, hay que ir alimentando el ganado. Andy, no. Claro. Eso. Pues sí, tú que puedes, mira, ¿por qué no? Pues ni más Como tú pobre ni dices. más rica, pero si me lo hubiera pedido que se lo regalara, se lo vendo doble al cabrón. Porque a uno le debe de nacer hacer las cosas, no que le digan a uno. Exacto. Eso sí tienes toda la razón, Jessy. ¿Verdad? Sí, pero me da mucho gusto que me hayas marcado. ¿Tú crees? Sí, la verdad. Todos los días te veo. ¿A poco? Ya está mi esposo, ya a veces en sala me dice 2 fines de semana. ¿Qué Ay, dice? otra vez, Jessica, le digo, pues para que veas. Oye, la Tere, ¿por qué quiere que doña Josefina cambie la foto de perfil? ¿Qué traes, Teresa? La Tere anda peleándose ahí con la gente. Ay, no. Dice una pobre llamada Claudia Persavales, el dinero no lo es todo. Felicidad muy superficial. Consejo de una fea. Fea y pobre. ¡Ande, no! Es en serio. Cuídate mucho, mi Sí. amor. Que estés bien. Gracias, Jess, igualmente. Cuídate mucho. Ándele. Ay, Gracias, un fuerte no. abrazo. Ándele. Adiós. ¿Qué dice? ¿Es en serio? Mira, acá.
Están unas y acá están otras que no soy santera y que yo que haya esto. Y cada quien en su pedo. Y yo así era como pendeja. Y la del show soy yo. Bueno, pues síganle.